A finales de septiembre, Irina Baeva se dijo víctima del ciberbullying, justo días antes de que se confirmara su romance con Gabriel Soto. La exesposa del actor Geraldine Bazán escribió en sus redes sociales un mensaje en el que indirectamente atacaba a la rusa. En el momento en el que el padre de mis hijas tenga como pareja una buena mujer inteligente y decente, será el momento en el que conviva con mis hijas. No es el caso aún. Después de esta publicación, Irina comenzó a ser agredida en las redes sociales. Fue señalada que Irina se armó de valor y compartió un video donde habló del ciberbullying del que fue víctima. Quiero compartir con ustedes que en estos momentos estoy viviendo una situación de ciberbullying basada en especulaciones sobre mi vida. Agradezco esta situación por sensibilizarme más a este tema y sobre todo por acercarme a toda esta gente que día tras día está siendo bulleada, criticada, juzgada por diferentes razones. Y hoy les expreso mi total apoyo, porque sé lo que se siente ser señalado y humillado injustamente. El ciberbullying es fácil juzgar a una persona cuando no la conoces, ofender cuando no ves sus ojos, su rostro. Escudarte en el anonimato es un acto cobarde. Hoy les comparto parte de mi historia y acepto que sí afecta. Por eso digo no a cualquier tipo de acoso. Levantemos la voz. No te calles. No te sumes. Juntos tenemos el poder de solucionarlo. Jorge Nieto, hoy. Está con nosotros Estela Durán y Marifer Centeno. Bienvenidas. Hola. Gracias. Bienvenidas. Qué gusto que nos acompañes. Irina. Cuéntanos de esta terrible experiencia que has vivido en los últimos días, llamado ciberbullying. Sí, yo considero que es un tema que realmente conforme van creciendo las redes sociales, bueno, no me dejarán mentir, va creciendo impresionantemente. Y yo considero que cyberbullying es un tema que va mucho más allá de que alguien te haya dejado uno, dos, tres comentarios negativos de te odio, eres muy fea, lo que sea, porque realmente son cosas muy, muy subjetivas. Entonces, pues sí, a alguien le puedo caer mal, bien, eso no importa. Yo, en lo que yo recalco siempre, que es el tema de cyberbullying, es cuando sobrepasa cualquier límite, como por ejemplo son amenazas de muerte, comentarios del estilo suicídate, muérete, mátate, comentarios que agreden directamente, que le escriben a mi mamá, a mi hermana, los traducen al ruso, crean perfiles falsos, cuentas falsas, cualquier tipo de amenaza, hostigamiento. Y considero que, pues, ya que qué bueno que tenemos ese espacio para hablar de este tema, porque considero que hace mucha falta. Totalmente. Oye, ¿tu familia cómo lo afronta? Porque tú eres una figura pública, pero que a tu familia le lleguen estos mensajes, ¿cómo reaccionan? Claro, o sea, gracias a Dios, mis papás realmente, pues, saben cómo están las cosas y no reaccionan a ese tipo de provocaciones. Pero, y pues también saben quién soy. Yo considero que es muy importante saber quién soy, tener a tu gente alrededor, y en eso no te puede afectar. Pero por supuesto que yo como ser humano, que yo lo he vivido y lo sigo viviendo en estos momentos, yo puedo decir que claro que afecta, por supuesto que afecta. ¿Qué haces con eso y cómo te afecta? Hay gente que se suicida. Eso, exacto, es muy grave. Claro. Uno de cada cinco personas que sufre cyberbullying se suicida. Entonces, me gustaría preguntarles a las expertas que tenemos aquí, claro, ¿qué opinión nos pueden dar sobre ese tema? Mira, estábamos platicando fuera del aire. Yo creo que lo más fuerte son precisamente las amenazas de muerte. Más allá de la crítica, ya cuando recibes una amenaza directa de igual y mañana no amaneces o cosas así, sí te puede desarrollar algo grave, como puede ser ansiedad. Los trastornos de ansiedad cada vez son más graves y de verdad necesitan ser tratados, porque estos van creciendo. Cuando una persona ya quebranta su estructura de seguridad, de verdad, sí ya puede estar metida en un problema emocional bastante grave. Y claro que eso te lo puede detonar. Marifer, ¿cómo podemos detectar a un acosador? Es lo más importante, detectar los perfiles. Queda muy claro que generalmente el cobarde se esconde detrás del anonimato. Uh-huh. Estoy convencida, Irina, que quien te ofende, si te ve en persona, a lo mejor hasta se toma la foto contigo. Uh-huh. Estoy segura que es gente que incluso en el fondo existe una enorme admiración hacia ti. Pero aparte de esta admiración, hay un gran tema emocional que se llama envidia. Quiero que veamos qué tipo de perfil tendría una persona que es un acosador cibernético. Lo primero que hace es el anonimato. Te vas a esconder de anonimato, vas a decir, no quiero que vean que esta es mi cara, no, uh-huh, quiero que vean que este es mi rostro y mucho menos cómo me llamo, porque lo que me hace ser valiente es precisamente es poderme esconder detrás de una imagen. Por ejemplo, es muy común que en la foto de perfil aparezca un huevito, uh-huh, aparezca o nada, un paisaje o absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no soy yo.
Estoy hablando a través del enojo y estoy hablando a través del coraje. ¿Qué palabras usan? Independientemente de las amenazas, todas estas ofensas que resultan subjetivas, dime con qué me ofendes y te diré qué es lo que te da a ti miedo. Todas sí, te estás espejeando. Te estás espejeando, absolutamente. Estela, perdón. Ah, yo tengo una duda. Yo considero que muchas veces, bueno, ahorita siento que muchas veces la gente asocia la palabra bullying o cyberbullying precisamente con cuestión escolar. Que nos quedamos como que únicamente les pasa a los niños. Y realmente ciberacoso es algo que pasa de adulto, es provocado por un adulto hacia un adulto. Así es. Muchas veces, bueno, yo la verdad es que cuando me escriben ese tipo de cosas, luego te metes al perfil, ves los quién es la persona precisamente, para ver quién es el acosador, y muchas veces son mamás de familia que realmente, pues obviamente los niños son personas más vulnerables y el día de mañana pueden estar expuestas. ¿Cómo prevenir ese tipo de cosas? Porque pues debería de ser con el ejemplo, sí, ¿no? Sí, yo creo que algo de lo que más me impresionó de ahora que estuvimos platicando tú y yo, Irina, es esto que me decías, que te metías a los perfiles y de verdad era una madre de familia insultándote de una manera tremenda. Y obviamente, bueno, pues sabemos que las mamás de repente les prestamos los dispositivos a nuestros hijos. Esto lo van a normalizar. Y entonces, si mamá insulta a Irina, pues entonces yo también voy a insultar a mi amiguita fulanita. Y eso lo normaliza. De alguna manera, recordemos que los papás enseñamos con el ejemplo más que con cualquier otra cosa. Entonces, ten mucho cuidado tú que me estás viendo y que de alguna manera a lo mejor estás conteniendo muchísima agresión y es la manera en la que la estás desfogando. Trata mejor de identificar qué es exactamente lo que te está moviendo el perfil de Irina para que tú puedas entenderte a ti y entonces puedas cambiar. Como porque dicen, lo que te choca, te checa. Te checa y además tú vas a dar de lo que tienes de más. Si tienes de más agresión, es lo que vas a dar. Es frustración, Estela. Es frustración. Y cuando entras a los perfiles de estas personas, generalmente te dicen, soy amante de Dios, de las buenas costumbres. Exacto. Y esas personas amor no se asumen como buleadoras. Es más, hasta pueden tener post contra del bullying, pero lo están haciendo y no se dan cuenta. Yo tengo una pregunta. A mí me han escrito muchas personas comentándome sus situaciones de cyberbullying. ¿Hay algún lugar, algún... ¿quién puedes acudir en una situación así? ¿Con quién deberías de hablar si sufres el problema de cyberbullying? Mira, yo creo que sí es importante que se pongan en manos expertas, porque hay mucha gente que de veras, más que ayudar, daña. Entonces, con mucho gusto, yo les ofrezco mis propias redes para que puedan contestarme o decirme lo que quieran o poderlos ayudar. @ Estela Durán en Twitter y en Facebook Estela Durán PhD. Ahí estoy a la orden de todos ustedes. Y la policía cibernética es súper efectiva, ¿eh? Yo he denunciado dos que tres personas y enseguida se reportan. Muchísimas gracias, Estela. Yo he denunciado miles y no funcionó. Ah, pues ahorita nos ponemos de acuerdo. Pero si hace falta una legislación al respecto. Claro, sí. Es que es algo nuevo, es algo nuevo y todavía falta, pero mi querida Irina, hoy es tu cumpleaños, así que te vamos a seguir festejando, vamos a cambiar de tema y mientras vamos a ver si nos tapamos, si nos encueramos con Janet, si va a ser frío.